Buenas tardes. ¿Cómo anda ahí? Hola, Charlie. ¿Anda bien? Sí, se escucha bien. Iba, ¿Por? anda medio mal el, ¿cómo se llama? ¿Internet? Anda medio mal la red. Ah. Se cortó el pelo, No, me por el COVID. profe. Yo creo que uno de los síntomas es que el pelo se te empieza a caer. Sí, vamos de a poquito, vamos de a poquito. Ruiz, dame pantalla, a ver, Guillermo. Está conectando. ¿Qué hace Julio? Espero que no se me corte, che, qué macabro. Mientras Alfarito está el chino. Chino está lejos, el Hola, chino. Charlie. ¿Qué haces? El chino se nos duerme porque en España son Como las 14 12. horas de Están diferencia. las 12 horas. Y en España, ¿qué chino? ¿Qué hora es en España? 12 5 horas. 5 más. A las 12 y media. 5 más. 12 y media. ¿Qué tal? Buen día. Hola, color. Bien, acá andamos. Hola. Perfecto. Pero anda mal el internet. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo ¿Qué haces, anda? Pito? ¿Cómo vamos? ¿Estudiaste? ¿Vos? Para que se me fue la imagen. Pues la puta madre. Se ve y se escucha. Se ve Sí, bien, se Pito. ve. Ahora, ¿cómo? Ahí está. Ahora sí, estamos de nuevo. Viste que anda, Sí, se se te corta, ¿no? congeló, Charlie. Hay que pagar la cuota. Así que, no, menos mal que está Martínez y Fito, así que cualquier cosa se harán cargo. Igual no le pagamos extra. Pero yo te Ruiz. mando mi CBU. Sí. Bueno, dale, dale. Tengo cuenta Luego, DNI, cualquier cosa, ¿eh? no hay problema. Yo hablo Así de que, Boston. vos, ¿Qué Colo. nivel, eh? Yo hablo de Boston, si quieren. Guillermo. Guillermo, Guillermo, estás en pantalla, Guillermo. Guillermo Ruiz. Muy interesante lo que mandó, ¿eh? Lo leí. Impresionante, bombazo, ¿eh? Sí. Bombazo. No, No hablamos de. Escúchame, entendí para usted. bien, no entendí bien lo de Boca. No, 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 se supone que lo va a explicar él porque él es el que pone el material. Ah. Habilitar, Guille, fíjate. Donde dice Enrique López, si conoces algo ahí. Abrí tu audio, Guillermo. Abrí el audio. Está muteado, abrí el audio. Ah, bueno.
Carlitos venía, ¿no, Colo? ¿Pillar? Sí. No tengo la menor idea. Sí, me había dicho que es. Por eso hay que esperarlo. Fito, vos querés... Sí, le quiero hacer una pregunta a Fito sobre Zavala. Dale. ¿Vos sabés si...? Porque yo tenía entendido que las zapatillas de Zavala y la camiseta estaban en Barracas Central, acá en Barracas. No, Sportivo Barracas. Sportivo Barracas, no Barracas Central, Sportivo Barracas. No, tenía las zapatillas, no la red. Ah, las zapatillas. Zapatillas solo, sí. Hasta no hace mucho, yo lo fui a ver. Mirá. Que yo pasé hará 10 años con él y estaban en la entrada. Después... La verdad, desconozco, hablé con un directivo, me mostró todo. Sportivo Barraca está en la calle Iriarte. Sí, bueno, las canchas de tenis están acá al costado de la autopista. Claro. Sí. Que tiene la pileta cubierta, esa vieja, antigua. Claro. Ahí en el hall de ese edificio, tenía así, sin ningún tipo de seguridad, nada, las tenía expuestas. Pero la gente no tiene la menor idea. El frente al shopping Abasto está Adidas. No, estaba. Estaba. Ahí tenían las zapatillas con que Satopec había corrido en Helsinki. Por lo menos el cartel decía eso. Porque... Mirá que yo fui un montón de veces y no, nunca las vi, Fue el primer modelo Adidas, digamos. Sí. Yo los vi, le saqué una foto que lo debo tener por ahí dando vueltas. Sí, hoy tenía varios atletas y el primero era... Fue considerado como una especie del primer modelo que Adidas empezó a hacer para atletismo. Escúchame. Mientras se sigue sumando la gente, lo voy a presentar ahí, lo tienen en pantalla, el profesor Enrique López, de Santa Rosa, La Pampa. Un histórico. ¿Cuántos años, Quito, en Santa Rosa? En Santa Rosa estoy desde el 81. Ah, un par de años. Pero en La Pampa desde el 76. Un par de años en Santa Rosa. Fíjese el que tiene el audio. Ahí está, era Mauricio. ¿Hay algún conflicto familiar por ahí? ¿Cómo? ¿Hay algún conflicto familiar? Suele suceder. ¿Cómo es? Bueno, ahí entró el profesor Alberto Álvarez, que no sabemos en qué lugar de Córdoba está Álvarez. Porque Alberto... Vive huyendo, hablando de Roma. Mira, yo sabía que alguien Fito lo tanto tiempo. Alias Ruchi. Alguien lo ¿Cómo andás, Fito? Bien, ¿vos? Pablo, bien, acá estamos. En Giardino en este momento. Ah, mirá. Villa Giardino. Hace poco en Villa Giardino, mirá qué nivel. 2 meses, sí. Casi internacional. Che, Quito, lo tenemos a Guillermo Ruiz hoy ahí, pero... no pone pantalla, debe tener problemas con el aparato. Sí, que apareció el nombre, sí. No, supongo que no lo ves hace 40 años, así que... Del Rivadavia, compañero mío. Sí. Capaz que lo vi hace unos años, se hizo una festichola, hará como 15 o 20 años, no sé cuánto, en el Rivadavia. Puede ser, de ahí... Si estuvo... Puede ser que lo haya visto. De ahí puede ser, sí, de ahí puede ser, claro. Así que, escúcheme. Y por ahí en alguna foto que familiar que me mandó mi hermano, porque era compañero del hermano. El hermano de él, el gordo. Claro. Sí, señor. Bien. Como ahí está Carlitos, ¿eh? Ahí está Carlitos con su nueva cintura, Carlitos Villar. Mirá qué flaco que está. Vamos a hacer una cosa. Ahí que viene Villar. El fin de semana. Sí, un aplauso. Un aplauso para Villar, muchacho. El lagado matando. Dale los colores.
Nos salva el Zoom con el relato histórico. Le decía el otro día, vuelve la Bermuda. El tipo de, se operó hace 4 horas y ya está haciendo multisalto. No sé, me comentaron, ya está ahí en Lomas. Qué grande, Villar. Sí, bueno, la verdad que una alegría. Bueno, buenas tardes a todos, ya que lo dice usted. En realidad entré a saludar, porque ya que usted lo dice, pongo al corriente a acá el grupo que me habían mandado saludos cuando me operé. Casualmente el miércoles pasado a las 2 de la tarde. Me desperté a las 6. Sí, me desperté a las 6 y no me enteré qué pasó. Nada. Estaba afuera, cosido y groggy, salí. Me dijo, ya te pusimos la prótesis, te arreglamos el hueso. Ya está, listo. Ahora aguantate unos días que te recuperes. Y bueno, tenía que salir entre domingo y lunes, pero había un tema de unas vacunas anticoagulantes que me tenía que dar, que tenía que hacer la obra social, que el hospital me daba, pero la obra social no, entonces tuve que hacer el trámite, cayó el fin de semana, y bueno, recién la pudimos conseguir para el día de hoy. Acá mi compañera, por supuesto, corriendo para atrás en todo, y en realidad quería saludar porque llegué a las 4 de la tarde a casa de vuelta, bastante emocionado, porque está 7 días sin ver el sol, sin ver nada, encerrado en una habitación, como en el hospital italiano, pero sin ver nada. Y bueno, extrañaba, me había comunicado con el amigo Rubén, por supuesto, y por lo menos quería entrar a saludar, a darle las gracias a ustedes. Además, como deportista, uno siente que lo que le dicen los médicos, por supuesto, que también hay una cuestión en todo esto de que el organismo resiste más para aquellos que hemos hecho alguna actividad intensa y nuestra capacidad de recuperación es más rápida. Después, bueno, la explicación de la operación del médico es más o menos de 20 segundos de lo que te hace el tipo, como carpintero casi, de reconstrucción de la cadera. Y no te hagas problema, te cortamos la cabeza al fémur y aprovechamos el agujero que tenías en el acetábulo, la trabajamos con la máquina. Y en el agujero la clavamos, la cementamos, ahí agarramos la media esfera que calza la media esfera de debajo del acetábulo de la cadera, la atornillamos, la colocamos, hicimos el agujero, clavamos en el fémur el vástago nuevo, ¿no? El extremo de inyección, que arreglamos el falso chasis y hicimos la costura, el sulfilado y después te pusimos broche. ¿Cómo broche? Sí, te agarramos la engrapadora, ¿viste? Una engrapadora, me dice. Le pusimos brocha, en 10 días te lo sacamos. Así. Yo lo miraba, yo tuve 1 hora 40 y me lo cuenta en 22 segundos. Así que bueno, ¿qué quiere que le diga? Mejor que no lo me bueno, entere. Lo bueno, Carlito, que ahora cuando te peses, echarle la culpa a la bola de acero que tenés de cadera. No, es el estómago, Martínez. Ah, si le la bola de la cadera lo que pesa ahí. Sí, no. No, pero la verdad tengo que reconocer que por lo menos a nivel dolores, siento obviamente los puntos de la costura. Y bueno, lo particular es que estuve durmiendo todos estos días boca arriba, mal. Bien, boca arriba, bien. Qué sutil, Martín. Usted como su querido hermano, la pica. Es riquelmista. Menos mal que lo pusiste, Orué. Menos mal que Martínez. Villar, y bueno, llegué a casa, hice un poco de caminata acá adentro, vio toda la emoción de volver, esos llantos que a uno le pasan después de algunos días cuando está grandote. Y me acosté en la cama y cuando me acomodé, me desperté hace 10 minutos. Y dije, bueno, voy a cumplir por lo menos con saludar a la gente que se ha ocupado de mi salud y que me ha dado buenos deseos. Así que bueno, entré a darles el saludo, por lo menos, y a decirles que ya la semana que viene estaremos presentes en cuerpo y alma. Y bueno, hoy entraba a contarles un poquito, por lo menos la dicha como atleta de padecer un cáncer de médula que vengo arrastrando hace años, pero bueno, que en esta oportunidad, por lo menos por ahora, me permite la reparación de la cadera y en un tiempito caminar normal. Ya Pablo Martínez me dijo, te voy a ver en Villa Obrera tomándote los parciales. Y bueno, pues me dijo el médico, podía volver a caminar. ¿Puedo volver a caminar las carreras? ¿Me pongo atrás? Sí, no te haga ningún problema. No te haga ningún problema. Dice, cuando esté bien hasta puede bailar. Así que bueno, soy optimista.
Muy bien. Ese era un relato para el otro Zoom, el de lesiones deportivas, pero bueno, lo sumamos. Ah, discúlpeme, Orué, me tomó de sorpresa. Eso porque entré como Tarzán, vio con la liana por la ventana, no me di las consecuencias. Está bien, sí. Ahí entró Germán Alchimio, Mauricio Sandoval, el chileno, Osvaldo Bernal. Y San Pellegrini, como yo mandé los retratos que mandó Guillermo, vio camiseta de Boca y el tipo se tiró, dice, no, acá no puedo. San Pellegrini. Sí, dice San Pellegrini que este Zoom lo va a recrear con Yerba Unión. No sé si es una joda, no sé. La unión hace la fuerza, dice. Guille sale y entra porque tiene problema con el micrófono. No, digo, Villar, ojo que sí. Al lado, sí. Te va a cruzar por el Zoom, lo tenés a Marcelo sí. Terrón, ¿eh? Está al lado, no, pegado. No hagas comentario de ningún tipo porque ¿dónde? va a explotar. No, pero dicen que hubo un robo en Avellaneda y no descubrieron todavía. Va a explotar la cámara. Ahí entra Kenju. Aplausos para Kenju, pero no saben cómo fue, todavía no se sabe. Se vacunó, Kenju se vacunó con 7, una china, una tailandesa y una rusa. Me desperté hace un minuto y me mandaron un banderazo en la AFA, 10 personas. 10 personas. No, 10, lo que estaban contados eran 10. Perdón, le diga no algo. No eran 8 como los Orozco. Pero bueno, ¿qué va a no, hacer? Lo único que puedo decir es que el lunes fui a comprar una remera, tengo un sobrino que es hincha de Racing, le fui a comprar una remera, le digo, ¿me das una remera de Racing? Me dice, ¿cuál que era la de referee? Bueno, ¿qué va a hacer? ¡Qué grande! No se puede jugar un partido con 12 jugadores contra 11, siempre hay ventaja. Ese es el totalmente, tema. Estoy de acuerdo con vos. Orué, ¿puedo hacer un comentario? No al lugar. Yo el partido lo vi. Independiente fue un desastre, muchacho. Pero eso no quita igual. Sí, pero igual. No digan nada. Era un 0-0. No digan nada. Son como nosotros. Nosotros no podemos decir nada. Estemos callados. Independiente juega a no perder. Es un desastre. Merecía ganar Racing. Vamos a ser bueno. Pero bueno, la ayudina ahí está. Como las zapatillas nuevas para el maratón, que. Ahora World Athletic que irá todo para atrás. No me diga. No sabía eso. Están desesperados porque le están batiendo récord todos los días y tienen que pagar 100 lucas todos los días. Entonces ahora, claro, ¿vos te crees que tiran para atrás porque están haciendo marca? No, están tirando para atrás porque son 100.000 dólares, $50.000 cada vez que baten un récord. Récord de medio maratón en mujeres ya 3 veces lo batieron, récord de hombres 2 veces, 10.000 y 5.000 casi todos los días. Y ahora se preocupan porque la zapatilla dice que ayuda a hacer marca. Mire usted. ¿Viste qué noticia? Vuelve la flecha. Y seguramente, segura van a querer que vuelvan a la flecha, porque están haciendo un desastre esa zapatilla. Digo, si en La Pampa dan premio por récord, López, usted que está ahí en el meollo de la cuestión. Sí, claro, mucha plata. ¡Epa! El organizador es López, ahí ojo, ¿eh? No. Incluso tengo, a partir de hoy estoy aislado, porque ayer estuve trabajando con un positivo. No, mi atleta se va a quedar sin parciales, López. No, pero ¿le puedo preguntar a López cómo está el tema COVID ahí en Santa Rosa? Es un tema. Y la verdad, hasta ahora veníamos bien, pero en los últimos días vienen aumentando significativamente y tiene mucho que ver con que la gente oculta para no quedarse aislado. A mí me avisaron hoy y me quedé adentro. Ayer estuve trabajando, entrenando con una chica en gimnasio, con un atleta. Me dice que le dio positivo. Bueno, me metí adentro y hasta no saber, no salgo, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa con la confirmación del positivo y en función de eso, en unos días no tengo ningún síntoma, no tengo nada, así que tengo que esperar unos días a ver qué pasa y en función de eso me haría un hisopado. Ya me hice un hisopado hace como un mes que me dio negativo, que lo hice por las dudas, pero bueno, ahora voy a ver. ¿Vacunado no está?
No, todavía estoy esperando. Ayer justamente llamé para ver en qué franja andaban vacunando, porque vienen para abajo y todavía están vacunando arriba de 70. Así que me falta un plus. Ahí está. Está bien. Bueno, se ha juntado un poco de gente, como siempre, en el segundo bloque. Noé, ¿estás escuchando, Noemí? Bueno, no importa. Si escucho, puede recibir. Sí. Ahí la tengo, ¿cómo que no? ¿Qué administrador que tenemos? El administrador no es. Porque no la vi, Noemí. Pero tú tenés que manejar toda la consola, papi. Cambio de nombre. No, porque estaba diciendo algo. No, dice Noemí Garay. Claro, estaba diciendo algo. Y bueno, digo, porque vino ahí, ya lo recibimos a Villar, y se cortó, porque esto anda mal. Entonces, la semana pasada, cuando Noemí termina de relatar, es un silencio, y digo, el único, yo acá manejo más que el administrador, que reaccionó, fue Guillermo Ruiz. Aunque estaba muteado, yo vi que estaba aplaudiendo. Una vergüenza, muchachos. Yo digo, bueno, como yo llego tarde siempre, entonces... liberamos los micrófonos y le damos un aplauso a Garay, por favor. ¡Bravo! 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 ¡Me corrió! Ahí le mandé, justo esta semana me encontró él, en realidad, Pedrito Cáceres. ¿No lo ubicás a Pedro Cáceres, Noemí? Villar seguro que sí. Totalmente, Pedrito, un fenómeno. Corrían acá en Parque Avellaneda, en el Gatica entrenaba. Representaba a Boca. Sí, sí, bueno, no, Pedrito. Sí, señor, usted sabe. Entonces ya también lo invité, Pedrito. Yo no tenía el contacto la semana pasada. Pedrito ha sido combatiente y ha sido maratonista en Malvinas. Creo que más de una vez. Así que bueno, si aparece, aparece. Bueno, vamos a empezar, porque ya más de 20... ¿Eh? Gracias por los aplausos, pero... Por favor. Me encantó, gracias. Que nadie se entere que cobramos. Escúchame, más de 20, empezamos. Bueno, no iba a hacer algún tipo de introducción, pero bueno, creo que para no redundar con Carlos Martínez, después lo que voy a hacer es tirar unos cuantos bombazos de esos que suele tener... sobre bostonianos en los Juegos Olímpicos. Entonces, no sé si Carlos Villar quiere hacer un contexto histórico así general. Mire, si se lo hago, se lo improviso, si quiere, un poquito a la década del 30. No, porque no, sí, no. No, en realidad es perfecto, está bien, pero por eso hoy preguntaba. No, en realidad estos juegos, me ayuda Martín y me ayuda Villar, por supuesto, estos juegos vienen, estamos hablando Los Ángeles 32, desde el 21. Ah, un pequeño detalle. Argentina no llevó maratonianos. Lo podemos hacer así. Empiezo con una de color. ¿Perdón? ¿Cómo? Presentó equipo completo. No, perdón. ¿Puedo terminar de hablar? Fueron dos más. ¿Puedo terminar de hablar? Bien. No me hagan calentar. Vuelvo de nuevo. Argentina no llevó maratonianos al 28. Sí llevó. Estaba clasificado y no fue. ¿Qué maratoniano fue al 28? Rivas. Estaba lesionado, bueno. No llegó a viajar, estaba anotado. Perdón, un momentito. Entonces nos llevó, porque no viajó. Bueno, está bien. No la digo bien. Teníamos la posibilidad. Muy bien. Argentina tenía dos clasificados. Fíjese cómo le hago. No malinterprete. No, Victoria. Dos clasificados para el 28. Dice bien Carlos Martínez. Nuestro gran amigo José Rivas. Bien. Exacto. ¿Quién era el segundo clasificado? Primer bombazo de la noche. Y en esa época podría ser Tiro y Barra. No, de maratón. Ah, maratón. Fernando Ciccarelli. Ah, viste. El cordobés de Oliva. Perdón.
Tomá. No me acoséis, no me atosigáis, cabrera. Entonces, el relato. Como siempre, estos relatos son a confirmar por Martínez, por Villar, por los que son profesionales de la historia. ¡Oh! Yo no soy el precio, Rue. ¿Cómo nos va a terminar? ¿Cómo vamos a terminar? Dice Sicarelli, el Comité Olímpico Argentino no quiso, no pudo, no supo pagar el dinero necesario para su viaje. Dice Rivas, y acá invito, cuando hablamos, el día que hablamos del golpe militar del 76, creo que ese día, sí, Fito estuvo, cuando hablamos del golpe militar del 76, yo me referí a un muchacho que hacía muchos años vivía en Estados Unidos, de Ramo Mejía, que luego organizó un par de carreras de Ramo Mejía, que se vino especialmente para el selectivo del 76. Y curiosamente, este muchacho, que aparte era periodista, escritor, dramaturgo, era miembro del Club de Corredores de Nueva York, que tenía una producción literaria y gráfica muy linda, yo tuve un libro de él y no sé dónde fue a parar, Miguel Chacur, ahora lo recordé, ¿por qué? Porque buscando datos de Rivas, me encuentro que Miguel Chacur le hizo el último reportaje, extraordinario reportaje. Ya les voy a dar el nombre del... O después le hago llegar el link a la página de historia para que lo lean. Rivas cuenta, el Colo dice estaba lesionado y por eso no viajó. En ese reportaje, José Rivas cuenta que claramente él había clasificado para ir a Ámsterdam. Pero no nos olvidemos que Rivas era natural, nacido en Brasil, y su primer participación internacional la hace representando a Brasil porque no tenía documento argentino. Hay un problema cuando él está haciendo documento visa o lo que se usaba en ese entonces, y le escriben el apellido con B corta en vez de con B larga. Tiene razón, Rubén. Y tuvo que, en el tiempo que perdió en modificar el... Y después voy a contar una historia, ahí se la voy a contar a Carlos particularmente, sobre los indios mexicanos que corren en Los Ángeles. Y en el tiempo que perdió en modificar el documento, si no lo iban a rebotar en Estados Unidos, había un tema muy, muy particular con la aduana, con el ingreso a Estados Unidos. Se va el barco. Exacto. Se le escapa el barco y Rivas se queda sin correr en Ámsterdam, en muy buena condición, digamos, por las marcas, no sé si estaba o no lesionado. Y Rivas dice en ese reportaje de Chacur, dice, la peor o la mayor amargura de mi vida deportiva. Ya que tuvo una vida deportiva extraordinaria, estamos hablando de un récord del mundo. Así que ese es el relato, por supuesto, como siempre, queda a confirmar o no, porque si vamos al caso de después Zavala, después Cabrera va a hablar de Zavala, existen muchas posibilidades. Hay varios relatos. Bueno, el de Rivas es un relato, es una transcripción directa del reportaje, ¿no, Martínez? No, sí, es verdad. A mí me acordé ahora que lo estabas diciendo vos. Sí, señor, es así. Perfecto. Podemos, a Cabrera, mirándole a los ojos, le digo, podemos calificar de este dato como triple de media cancha. Puede ser, ahora quieren hacer cuádruple también, ¿eh? En cualquier momento lo hacen. Y antes de la mitad de cancha. Bueno, pero, digo, como dato, en este interín que va de Ámsterdam a Los Ángeles, se produce una modificación del récord del mundo de maratón, 2:29 y fracción, que la hace un yankee, un corredor que participa luego en la maratón que lógicamente gana Zavala, y ahí lo vamos a ver. Digo, está enmarcada esta competición, este Juego Olímpico,
por lo que llamamos se conoció ahí, Carlos Villarba puede aportar, la Gran Depresión Mundial. Eso hizo. Entonces, claramente, de la cantidad de competidores del evento anterior, se reduce mucho. ¿Por qué se reduce? Porque no había plata. Era muy conflictivo. Ese era uno de las cuestiones. Después hay otras cuestiones que entornan los Juegos Olímpicos, que es el advenimiento del fascismo en Italia, el advenimiento del nazismo en Alemania, etcétera, etcétera. No puedo aportar mucho sobre ese tema. Así que, franquismo también. Tiene razón. Y hay un dato. Bueno, hay dos o tres datos, menos mal que me hizo acordar, Colo, que lo voy a dar a posterior. Háganme acordar, porque después me olvido y no sé, lo tengo que anotar. Sobre algunos competidores fondistas europeos extraordinarios que luego sufren esta cuestión. Que compite, uno de ellos compite en esta maratón y otros compiten en este juego olímpico, un polaco y un checo-eslovaco. Así que bueno, no sé si quiere iniciar Carlos Martínez con una presentación general. Sí, sí, hablamos de este juego de Los Ángeles de 1932, que tuvo como primer particularidad, fue el primer juego que la gente votó si quería los juegos o no. Esto se realizó el 6 de noviembre de 1928. Por lo tanto, no fue ni una imposición de un millonario, ni se introdujo dentro de ninguna feria. El comité recibió la propuesta porque la gente de Los Ángeles quiso que el maratón se hiciera. De todas formas, hubo un millonario en el medio que había intentado presentar a Los Ángeles en 1919 y lo logra en 1932. Y Los Ángeles deja un montón de cosas que nosotros ya hemos visto a lo largo de que fueron pasando los Juegos, cómo se fueron diseñando los Juegos Olímpicos hasta nuestros días. Primero, el Estadio Olímpico Coliseum, que creo que fue la envidia de los nazis, porque fue un estadio gigante, y después Carlito Villar seguramente en la próxima lección estará hablando de lo que fue Berlín de 1936, ¿no? Y todo el significado que tuvo esos juegos, pero fue un estadio tremendo y se lo puede ver incluso en las imágenes. Bueno, entonces si Orué lo conoció, yo no estoy mintiendo. 100.000 personas asistieron a la ceremonia de apertura. Como ustedes bien dijeron, el contratiempo mayor fue la depresión, que dejó en el camino a mucho comité olímpico. Y hay que destacar que se eliminó el fútbol por completo del programa olímpico, que nació la Villa Olímpica para mujeres. Y en este caso estaban los hombres alojados en un lugar especial y las mujeres le dieron el hotel Chapman Park, que era un hotel de lujo de la época. Otro dato importante, y esto ya definía los Juegos Olímpicos, todos los Juegos Olímpicos anteriores no habían durado menos de 79 días. Este se redujo solo a 16 días, y a partir de esa fecha, de 1932, del Juego de Los Ángeles, comenzaron los Juegos actuales que vemos ahora, entre 15 y 18 días. Otro dato importante es que los ganadores de medalla empezaron a estar de pie en un podio con la bandera del ganador en alto. Por lo tanto, en estos Juegos, nosotros tuvimos el orgullo de ser uno de los pocos países que debutó con esta ceremonia con la bandera argentina en alto. Otro dato importante para... Ya se había eliminado la restricción y la cantidad de atletas participantes, y esta vez le tocó al maratón. Solo 3 maratonistas por país. Ya no eran ni 12, ni 6, ni 4, simplemente 3. Y para la Argentina, para los próximos Juegos son 2. Así que, dato aparte, paréntesis, los corredores que corran la Pampa, no, si hacen 2:11:30, no van a los Juegos. ¿Se entiende? Tienen que hacer
2 horas 11.01, porque la mejor marca del segundo argentino clasificado es 2 horas 11.02. Por lo tanto, si el domingo en La Pampa un atleta hace 2 horas 11.30, no va a los Juegos. Avísenlo al mundo porque los atletas que van a correr no lo saben. Esto está escrito. Profesionales no admitidos, y esto le va a gustar a Orué, porque Pavo Nurmi y el francés Jules Ladomengue, o algo así, no fueron admitidos por ser profesionales. Pavo Nurmi lo conocemos todo, era el candidato a pelearle a Zavala el maratón olímpico, y el francés, corredor de 1.500 metros llanos, esto le gusta a Orué, ganador de la medalla de plata en 1928, en los 1.500, como ven, estuve estudiando, profe, y fueron los dos, no corrió Boston, hay que aclararlo, y fueron los dos únicos que no pudieron participar por ser profesionales, sin tener en cuenta que en el libro de la historia del atletismo linqueño de Lincoln, Argentina, aclara que antes de ir a los Juegos Olímpicos, Zavala hizo una gira por ese lugar cobrando dinero para poder financiarse parte del viaje. Pero el Comité Olímpico Internacional, siempre mirando a Europa, nunca hasta el día de hoy no sabe nada de América, le pegamos duro a Pavo Nurmi. La ceremonia fue el 30 de julio de 1932. En este caso no hubo ni príncipes ni reyes. Sí, don Orué. Sí, no, porque si vamos a hablar de cosas importantes... Sí, no, yo de no. Cosas, no, no, hablemos de cosas importantes. Por lo menos para mí. El Juego Olímpico sorprende a la humanidad en plena ley seca. No se claro. podía chupar. Legalmente. No se podía chupar legalmente. Sí. Teníamos que entrar por la ventana la cerveza, qué vergüenza. Bueno, después voy a hacer unos comentarios de Nurmi y la suspensión. Bueno, está bueno. El juego se inaugura el 30 de julio, como yo les decía. No hubo príncipe ni rey, sino el vicepresidente de Estados Unidos, Charles Curti. La llama olímpica se había inaugurado en los Juegos anteriores. Acá también hubo llama olímpica. No era encendida en Grecia. Eso será un invento del nazismo alemán, que mezclaba lo romano con lo griego, hicieron una mezcla con la historia y los alquimistas. Bueno, problema de los nazis. Por suerte se murieron unos cuantos. Y el juramento olímpico lo hizo George Calnan, un esgrimista. 37 países, 1.332 atletas, 126 mujeres, 1.206 hombres y 117 disciplinas deportivas. La curiosidad del maratón, si quieren nos metemos de lleno, es que necesitaban 800... Sí. Aguantá y ya empezás en la segunda, porque queda un minuto para no cortar. Y ya empezás con el maratón. No, debut de China... Un solo participante, luego China suspende y vuelve 52 años después. La miseria económica era tanta que siempre relatan que el equipo de Brasil se llevó café para ir vendiendo y sobrevivir con eso. Y la mitad del equipo no pudo entrar porque no vendieron mucho café. Y se tuvo que volver a Brasil sin dinero, porque le cobraban un dinero para entrar. Tenían que hacer un depósito en Estados Unidos para entrar. Y el que no tenía dinero no entraba. Otro dato más. Era una visa eso. Exactamente. Había que pagar. Como ahora. No cambió nada. Se sigue haciendo eso. La visa se cobra siempre. Se ve que hace rato que no viajo. Estamos arriba. Bueno, está Ariel Juárez. A Juárez le vamos a dar el mejor alumno, no falta nunca. Está Silvio Álvarez. Silvio entra.